Muay Thai profesional a una distancia de 5 asaltos cinco por 2 dos, minutos. Sí. Y veremos, a ver, veremos, a ver. Suponemos que sea, bueno, un ritmo un poquito más pausado. Primer asalto. Bueno, pues entramos en el Muay Thai, no es full rules, ya lo vemos con las coderas. Pero una disciplina mucho más rica en golpes y en situaciones técnicas, con muchas más posibilidades. A ver si, si nos hacen disfrutar Joel y Alex. Llamada, bueno, pues la, la disciplina de las ocho extremidades. Sí. Lógicamente sí que hay un abanico amplísimo de golpes, ya que el cuerpo a cuerpo también funciona, también lo está permitido y también metiendo la extremidad de los codos. Codos y rodillas. Codos y rodillas. Y con el permiso del árbitro para ese clinch. Que en otras disciplinas está absolutamente prohibido. Bueno, es un combate de fondo, los dos se lo toman con relativa calma porque les queda mucho tiempo por delante. Creo que por el funcionamiento que veo en la velada no le permitirá mucho a la esquina roja estar en esa posición elevada, sin estar sentado, dando las instrucciones. No tardarán en llamarle la atención. Me sorprendería mucho que no lo hicieran. Y dos minutitos. Dos minutos que se pasan pues, muy rápido. Vamos con el segundo asalto. Segundo asalto. Intentó el agarre Alex Ferreiro. Recordar que mientras exista trabajo en esa posición de agarre, digamos, de cuerpo a cuerpo, lo, se lo van a permitir. No sé si, si puede haber un corte en... Sí, se viene Alex. Desde allí que veía como que había una pequeña... Se viene Alex. Una pequeña hemorragia. En, a la esquina neutra para ser atendido por el doctor. La ceja de Alex. Recordar que al final la, la codera me, bueno, me protege un poco de, del golpe. Le pero protege lo que le protege. Lo que no, protege antes lo hablabas que, de Neko, vale, que, no, que es un tío huesudo, pues depende de... De la, claro, de la prominencia de la articulación, claro. Luego se van bajando, muchas veces el codo te queda descubierto. O no sabemos, igual puede haber sido una rodilla. Le está el médico Benji, bueno, con un pegote de vaselina intentando cortar la hemorragia y dándole una oportunidad para poder seguir. Sí. Bueno, pues se reanuda este segundo asalto.
En el descanso bromeábamos con Benji precisamente, con que no había tenido trabajo y que después iba a pasar la factura igual. Pero bueno, por lo menos ha tenido que actuar. No nos gusta que actúe, ¿no? Pero ha tenido que actuar. Se va a acabar el segundo asalto. Al final, cuando llega el Muay Thai, las probabilidades, pues... Fin del segundo asalto. Son mayores, dado que el peligro, bueno, del ojo. Entonces, por eso, tanto el médico como las esquinas son... Tercer asalto. Son un poquito más... digamos, cautelosas y te recomiendan que no sigas, pero el luchador siempre quiere. Toño, recuerdo un golpe parecido en Milán, en el cual me hacías la esquina. Sí. Y también un golpe muy parecido, un corte muy parecido que nos pararon el combate. El tuyo fue una coquilla al suelo, así sí que no se puede seguir. Pero aquel corte incluso era más abajo, prácticamente te partió en dos, de forma así longitudinal, el párpado. Y era, este corre peligro de que... Era un corte mucho más feo. Corre mucho peligro que otro golpe que impacte en esa zona ya... Ya dañada, le pueda propinar un corte también de no era una coquilla, era la protección del codo. Se había salido esa almohadilla. Sí, se había salido la... ya, con el ojo derecho ya muy castigado por la hemorragia, pero aguantando a Alex Ferreiro. Tercer round. Y encorajinado además. Sí, encorajinado, buscando ese golpe certero que pueda acabar el combate. E intentando, bueno, que se vayan minimizando las oportunidades y las... ¿Lesión de Joel? Sí, golpe bajo. Ah, golpe bajo. Da la sensación de que se echaba la mano a la rodilla, no era la rodilla, era bastante más arriba. Hay que tener mucho cuidado con estos cuerpo a cuerpo porque muchos luchadores meten la cabeza buscando esa zona dañada. Y ahí el que ahí, se ha tenido que emplear a fondo ha sido el árbitro de pista, se ha empleado a fondo. Con esos movimientos bruscos de cabeza, muchas veces buscas el cabezazo a esa zona dañada con intención de abrir más el corte y que le paren el combate a tu rival. Entonces, a Joel le sigue doliendo ese golpe bajo que ha recibido. Acabar el tercer asalto. Fin del tercer asalto. Hay un par de puntitos, quizá con unas grapitas, ya veremos. Cuarto asalto. Trabajando los dos las rodillas en el clinch. No se despegan, no se despegan hasta que ya se van a la esquina. El árbitro considera que ha sido suficiente. La patada frontal de Alex Ferreiro. Joel Colaco, quien muestra los puños, se va. Buena rodilla derecha, de nuevo al clinch, ojo, porque estuvieron a punto de perder la verticalidad. Bueno, el objetivo de Alex Ferreiro era acabar el combate, lo va a conseguir, creo que ya debería ser una hemorragia muy, muy, muy,
Parece que sí, en el cuarto, claro. Que sí, que ha parado la hemorragia, ¿eh? Estaba pensando que estaba pactado a 4 asaltos, está a 5. A 5. Pues vamos a ver la resolución de un combate que me está resultando de lo más interesante. Quizá por eso estemos algo calladitos, pero de lo más interesante. Y muy equilibrado. Ese codo izquierdo está demasiado alta la protección en Alex. Ahí la picardía también del luchador, que se dé cuenta de que esa protección está alta y aún no siendo de lo más legal del todo, pero que pueda intentar impactar con ese codo. En este justo momento que la protección no le está cubriendo la articulación. Ahí se da cuenta y es el Tag Malak adelantado el que decide. ¿Habéis dado cuenta? El árbitro debería también verlo, debería... Bueno, parar el combate y... Desde la mesa deberían decirlo también. Desde la mesa o incluso, no sé. Es muy peligroso, es una... Claro, lo digo porque... Es una articulación a pelo, digamos. Es un codo descubierto. Un buen golpe de codo abre lo que... Es como un cuchillo. Esto se va a acabar, ¿eh? Fin del combate, fuerte el aplauso. Y tenemos veredicto de los jueces a los puntos. Vencedor, esquina roja, Joel Colaco.